Roansa, patrocinador oficial del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y para, sobre todo, afrontar una de las citas más complicadas, ahora sí ya rueda la pelota en el Municipal de Lebrija. El cuero de Antonio cabalgando hacia la posición de Mayor. La pelota la quiere rescatar Javi Valenzuela. Cayó Javi Valenzuela dentro del área. Ha comenzado con mucha electricidad el extremo jerezano. Un Javi Valenzuela que pedía incluso Fran Lema penalti en esa primera acción ofensiva del Jerez. Sí, no, la verdad es que ahí ha empezado bien el Jerez, ¿no? De primera, yendo muy enchufados hacia el ataque, bien Valenzuela apretando al máximo. Creo que tampoco era penalti, no había que señalarlo, pero bueno, ahí vamos a ver la jugada. 6 y medio de la primera, ataca el Jerez Deportivo, se viene el centro de Antonio Jesús, balón al segundo palo, por muy poquito, no llegó Bruno Herrero para meter el primero de la tarde. Viene por ahí Alex Macías. Ahí está el cuero de Alex Macías, lo cierra el segundo palo. Falló en el intento de despeje José Manuel Camacho. Bruno Herrero dejando esa pelota arriba para que el propio Bruno Herrero juegue con Mayor. El disparo de Javi Valenzuela. Le pegó desde su casa en la dejada a los pies de Javi Valenzuela de Mayor. Otra vez a la esquina el Jerez Deportivo. Ahí está Jacobo luchando con Lebri. El balón al segundo palo. Toca Curro. Llega Edén. ¡Gol! No, no ha entrado, no ha entrado esa pelota. Cantábamos el gol. Yo sinceramente creo, o al menos me lo pareció, que cuando toca Andrés la pelota ya está dentro. Yo le he dicho adentro. Pero en cualquier caso, aquí no hay VAR. Aquí lo único que nos valdría es la repetición, pero no valdría el árbitro. Por tanto, se va a quedar sin ese gol en Manuel Eder, que yo creo que pudo rematar esa pelota Vamos adentro. a verlo ahora. Era Mayor el que toca la pelota, remate de, que por cierto, es gol. Yo creo que cuando él le da, cuando el portero le da, es gol. Remata Edet, que cuando contacta con la pelota lo hace con una potencia brutal. Toca, es cierto, esa pelota Andrés Gutiérrez, pero a mí, al menos Fran, me da la sensación de que cuando mete la mano, esa pelota ya ha rebasado la línea de gol. ¿A qué de esquina para el Jerez Deportivo? 42 minutos de juego disputados en el Municipal de Lebrija. Un Municipal con presencia público. Uy, Cierra la uy. pelota. Mete la cabeza Antonio Jesús. Ha concedido saque de puerta. Tenían sus más y sus menos Andrés con Antonio Jesús, que quiso rematar, que no acertó entre palos. Vemos la jugada repetida. El centro de Jacobo. ¿Cómo llega Antonio Jesús? No la veo bien. Que llega a tocar, parece, con el portero. Sacará Camacho. Y aquí seguramente incluso se puede acabar esta primera parte en el Municipal de Lebrija. Este partido correspondiente a la jornada decimosexta. Efectivamente, no le da tiempo ni siquiera a sacar a José Manuel Camacho. El agujero en el dique. Viene Álvaro. Ojo al balón de Álvaro. Le puede pegar por ahí. La puso Macías. Al punto de penalti. Buscando a Manuel Romero Lebri. Jacobo centrando el balón al segundo palo. Javi Valenzuela. Se deslizaba Javi Valenzuela, que se tiró con todo para tratar de llegar al remate. Adri cambiando el sentido a la izquierda para Jacobo. Se viene Jacobo. Emparejado con Álvaro. Lo rompe. Le pega Jacobo. La oportunidad del Jerez Deportivo. Que bien lanzó la finta. Jacobo Cornejo golpeó con la derecha. Y a punto estuvo de hacerle el lío a Andrés Gutiérrez. Ahí vemos la repetición. Qué bien lo hace, cómo golpea con la derecha y se va relamiendo el palo izquierdo de la portería del Club Atlético Antoniano. En el costado izquierdo, Fran Ávila pisa la pelota. Fran Ávila encuentra la rendija en el dique, le pega Antonio Jesús fuera. Saca de esquina. Tocó en un jugador del Antoniano. Deportivo va a intentar Cabilillo al centro, al segundo palo. Ojo, porque salió un falso. Andrés Gutiérrez evita que salga de nuevo. Jacobo centra Antonio Oca sobre la línea de gol. Jesús López y el remate de Adri fuera. ¿Qué ocasión ha tenido el Jerez? Primero con ese cabezazo y luego con Adri Rodríguez, que evita meter el primero del partido. No se lo puede creer nadie. En el banquillo del Jerez, el centro de Jacobo, el remate de Oca, lo saca Jesús López sobre la línea de gol y con todo placer mete la cabeza. Adri no encuentra portería. Ha perdonado el primero el Jerez. Balón atrás, se viene Goma, se viene
en tromba, le va a pegar goma. Las manos de Andrés. Vamos a llegar ya al 94 de juego. Pues terminó. Y aquí acaba el partido final del encuentro en el Municipal de Lebrija. Final sin goles. Vuelve a sumar el Jerez Deportivo, pero esta vez no lo hace de 3, lo hace de 1. Suma un nuevo punto que certifique, eso sí, su participación en la fase de ascenso. Pero hoy el sabor quizás es agridulce porque el Jerez ha empatado, pero el Jerez venía a Lebrija, Fran, buscando la victoria. Veníamos a...